Muy buenas a todos, chicos. Aquí Jurassic Park Road. Hoy os traigo... Sí, señores. El pedazo de Tyrannosaurus Rex de Hasbro, el Bull T-Rex, que salió en 2009 y por fin lo pude conseguir, ya que estaba deseando de tenerlo, porque es un Tyrannosaurus Rex grandísimo. Es una de las versiones más grandes que he visto de un tiranosaurio y me ha sorprendido bastante. Bien, antes de nada deciros que esta versión del Tyrannosaurus es exclusiva de los Toys R Us. Ya sabe mucha gente que Toys R Us sacó una serie de figuras de dinosaurio y esta es una de ellas, el Bull T-Rex. Fijaos que es diferente al Bull T-Rex que sacó la del Mundo Perdido, que es de color verde. Este es un color más anaranjado por arriba y marrón. Está muy chulo. Y bueno, antes de nada, deciros que, bueno, todos conocéis al Tyrannosaurus Rex. Habitó en lo que hoy es Norteamérica, en el Cretácico tardío, hace muchísimos millones de años. Fue uno de los mayores depredadores que existió en la época y bueno, eran dinosaurios que medían en torno a los 12 metros, 12 metros y medio, los más grandes, incluso llegando a los 13 metros en algunos ejemplares y obviamente muy alto, unos 4 metros, 5 metros de altura. Estos dinosaurios eran los terópodos más peligrosos de su época, ya que solían cazar en manada. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar con lo que viene siendo la review del Tyrannosaurus. Bien, lo primero, voy a por él. Está bastante alejado, ya que es una bestia parda. Y bueno, vamos a ir viendo las articulaciones, como siempre. Los bracitos, mirad, se pueden hasta quitar. Este brazo también, ya veréis, al intentar girarlo se va a sacar, o no, o directamente no se puede. Madre mía, qué bicharracus. La pata tiene amplitud de giro y la otra pata también tiene muy buena amplitud. Buah, es tan grande que es que no cabe ni en la cámara, chicos, es una mole. Y también tiene articulación de tobillo, como podéis observar, se puede girar el tobillo y esto hace que tengamos más posiciones para nuestro T-Rex. La cola es de goma, ya que la figura es mitad goma, mitad plástico duro. Eso es algo bastante característico de la figura. Fijaos, la cabeza es de goma y la cola es de goma, por lo tanto estamos ante una figura que es mitad y mitad. Bien, ahora vamos a pasar, ya hemos visto las articulaciones, porque la boca no puede articularla, simplemente la puede mover así como es de goma. También tiene un fondo al que poder meterle figuras, ahora lo veremos. Y bueno, chicos, de articulaciones va muy bien provisto y vamos a pasar a los detalles. Voy a ir acercando la figura y así vamos a verlo mucho mejor. Bien, veamos la cara. Fijaos el ojo, es el típico ojo del Bull T-Rex, cristalino. Luego también las manchas que tiene en la cara, ese gris con negro y ese anaranjado tan exótico. Los dientes muy bien hechos, muy bien realizados con esa característica del Tyrannosaurus Rex de Jurassic. Y luego también los osteodermos que le protegen los ojos y luego también los orificios nasales. Nunca nos olvidemos de que también tienen detalles muy raros y muy, muy característicos. Luego vemos el cuello, que está también detalladísimo con las venas y pliegues de la piel. También podemos encontrar algunos detalles de osteodermos en la espalda y cicatrices pequeñas.
El color, que es lo más vistoso, el color tan característico de este Bull T-Rex del 2009. Fijaos las rayas negras que van hasta el final, incluso hasta el final de la cola, por eso está tan detallada. Luego también fijémonos en las patas, ya que tiene el color tan característico en las garras, negro oscuro y aparte muy bien hecho. Lo que viene siendo la musculatura de las patas también. Luego los pliegues. Es increíble el curro que se pegaron con este dinosaurio que fue la antesala de lo que luego vino de Hasbro. O sea, es increíble. También esta garra, fijaos. Muy bien realizada con unos colores. Está muy bien hecha. Es increíble que Hasbro luego sacase lo que sacó haciendo trabajos tan buenos como este. Me impresiona el giro que dieron. Es muy bonita y muy exótica ese color que tiene. Y fijaos qué pedazo de figuraza. Es muy bonita. Lo único, el color a veces chirría un poco respecto a lo que sería un tiranosaurio, pero bueno, pero es verdad que son figuras icónicas de la saga. Y bueno, ya dicho esto, vamos a pasar a lo que viene siendo la acción que tiene, que es la de tragarse de todo lo que le den, ahí como dice Homer, todo lo que me den. Pues se traga un montón de dinosaurios como el colosal. Pero claro, no es lo mismo que el colosal, se traga a algunos y pequeños. Fijaos este de Mattel. Este no cabe. O sea, bueno, cabe, pero a duras penas, fijaos. Está saliendo ahí el apatosaurio, ahí el bebé apatosaurio de la garganta ahí. ¡Socorro! Fijaos la acción que tiene de poder meter dinosaurios pequeños, claro. En la boca, o sea, tiene como un agujero que llega. Tiene tope, no es como el colosal que llega hasta la barriga. No, no, este tiene aquí un tope para que no puedan caer. Pero bueno, eso es algo. Es algo bastante curioso. Y nada, chicos, vamos a ir pasando con la escala. Esta toma la he tenido que hacer desde arriba, ya que es demasiado grande. Incluso poniéndolo delante. Es que se veía demasiado tocho, fijaos el pedazo de Tyrannosaurus. Es muy grande, o sea, ya de por sí es más largo, pero fijaos que también es más vasto, es más gordo. Con su cuello este que tiene gigantesco. Y bueno, chicos, antes de nada voy a poner un humano. Voy a poner a nuestro querido Robert Muldoon, el que siempre sufre, porque siempre lo que lo saco acaba mal. Fijaos, Dios, es que le saca mucho, ¿eh? La bestia parda esta. Le saca mucho. Y bueno, chicos, con esta toma os dejo, ya que es una auténtica preciosidad de figura. La recomiendo, claro que sí, es una figura imprescindible de vuestra colección si os gustan mucho los Bull T-Rex. Y bueno, chicos, nada más. Simplemente deciros que muchísimas gracias por el apoyo que recibo y por todo el cariño que estoy recibiendo. Y obviamente esto va muy lento porque es así, al principio cuesta llevar el canal y tal, pero poco a poco irá todo saliendo cada vez mejor. Y nada, chicos, un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.